pues empezamos con la ponencia, con la mía, ¿vale? Que es a través de la simbología. Vamos a hablar de la simbología. Es algo que es evidente que tampoco se puede dar mucho, mucho, mucho en el curso, pero es cosas que se van hablando siempre, ¿sí? Voy a empezar primero explicando lo que es un símbolo, como el inconsciente simbólico, ¿verdad? Que lo hemos escuchado muchas veces esto en clase, que además de que el inconsciente, que tienen cuatro leyes, ¿verdad? Que el otro no existe, y hay una de ellas que es que es simbólico, ¿sí? Pero es verdad que siempre lo dejamos un poquito así, no sabemos tampoco por qué, ¿no? Pues es lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo el inconsciente es simbólico. Vamos a hablar de otra de las funciones que no está muy escuchada sobre el inconsciente y diferentes tipos de simbología que pueden haber en una terapéutica, sobre todo voy a enfocarlo en como en una terapia, en la anamnesis, en la primera entrevista, la primera o la entrevista del día, ¿sí? Cómo a partir de lo que me dice, del lenguaje del cuerpo de la persona, de los síntomas, las enfermedades, dónde están localizadas, cuáles son, ¿sí? El para qué de cada una de ellas, todo eso es lo que vamos a ir a hablar ahora, ¿vale? Entonces, el símbolo, llevamos millones de años que antes ya incluso del lenguaje escrito o hablado ya estaban los símbolos, ¿sí? Es la representación de cualquier idea, de cualquier pensamiento, de cualquier síntoma. Sí, porque me desoriento, ¿vale? Entonces, los símbolos son universales. Tenemos símbolos en en todos los países, en todas las religiones, y aún así todos significan lo mismo. Aún nosotros no entendiéndonos por el idioma, ya de por sí hace millones de años que ya tenían los símbolos. Sí, es curioso. Esto me hace pensar en el inconsciente colectivo. ¿Sí? ¿Os suena? Vale. Entonces, ya Aristóteles decía que no se piensa sin imágenes. Es decir, que lo que captamos a través de la vista o los recuerdos, lo que estamos viendo, lo que estamos imaginando, la mayoría de recuerdos, a la mayoría de gente, no a todo el mundo, sí almacenan los recuerdos en forma de imágenes. ¿Sí? Hay gente que los almacena como por... Claro, espera, os lo explico después, cómo almacena, ¿vale? Es decir, la forma que tiene la mente de almacenar la información es en forma de recuerdos, ¿sí? Y los agrupa en grupos de recuerdos, ¿sí? A veces hay gente que lo hace por la fonética, por las palabras. Esto es evidentemente todavía no se ha visto bien, bien del todo. Se sabe cómo se guardan los recuerdos, dónde se guardan los recuerdos, pero no de qué forma lo hacemos cada uno de nosotros. Sí, hay gente que lo hace por fonética, los hacen por sus letras, por el significado de las cosas o por los recuerdos. Pero lo que sí, el 50% de las personas utilizamos el visual, ¿vale? Y aunque no seamos conscientes de ellos, hay símbolos por todas partes, ¿sí? ¿Vale? Y todos conocemos sus significados. Y recurrimos cuando no conocemos la forma de expresar algo, recurrimos al símbolo, recurrimos a la metáfora, recurrimos a recuerdos, a visiones, ¿sí? Porque es fácil para hacer entender a las personas con un ejemplo visual o con un ejemplo en fonética o en una metáfora, un cuento, ¿sí? De forma simbólica, ¿vale? Entonces, esto, ya sabemos que el consciente registra muy poquito. ¿Sí? Nos recordamos muy poquito de las cosas que suceden. El inconsciente lo almacena todo, todo. Tanto lo que nos, o sea, todo nos sirve, tanto lo que nos ha gustado como lo que no, lo que hemos aceptado como lo que no, lo que nos ha dolido como lo que no. En realidad lo guarda todo y lo puede hacer servir en cualquier momento. ¿Sí? Pero guarda lo mismo, ¿eh? En paquetes de información agrupados, ¿vale? Como en un ordenador. ¿Verdad que tiene un ordenador, hay programas? Pues nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? Y la forma de acceder a ese programa, que evidentemente lo hacemos de forma inconsciente, es de forma simbólica, ¿vale? Además, se dice también, otra de las leyes del inconsciente, que todo es real. Para el inconsciente todo es real. ¿Sí? Para el consciente no, pero para el inconsciente sí. Entonces, si nosotros ahora nos imaginamos que tenemos encima de nuestra mano cogido medio limón, ¿sí? Y nos lo llevamos a la boca, es posible que empecemos todos a hacer una fisiología que empiece a cambiar, que empiece a salivar nuestra boca simplemente con el hecho de imaginar que me estoy comiendo un limón, ¿sí? O que estoy tomando el sol. Empiezo a subir la temperatura de mi cuerpo. ¿Entendéis?
la filosofía, no, la fisiología de nuestro cuerpo cambia solo imaginando. Y es gracias al inconsciente, ¿vale? Que para él todo es real. Entonces ya en el 1900 Freud ya hablaba de, además de todas las aportaciones del inconsciente que nos ha traído y del psicoanálisis, ¿vale? Ya él hablaba de todos los sueños, cómo él hacía sus terapias a partir de interpretar los sueños de las personas. Si habían maletas en el sueño, si habían aviones, si habían personas, si habían volabas, si te caías por algún lado, si había una ventana, todo lo interpretaba y hacía la terapia de la persona a partir de los sueños que había tenido la persona. ¿Sí? Luego Jung también lo recogió, cogió toda esa información y nos sacó lo del inconsciente colectivo. Entonces, cómo simbólicamente, de forma simbólica, tenemos un montón de símbolos de forma colectiva, ¿sí? Sin saberlo, ¿vale? Esto ya hace más de 100 años, ¿vale? Entonces, ¿cómo se almacenan y recuperan los recuerdos? ¿Vale? Tenemos todos, si seguro que os ha pasado alguna vez que habéis olido algo y os ha venido un recuerdo, o de una casa, o de una persona, o de un lugar, por el olor, ¿sí? O porque he visto algo, o por una canción, puedo recordar a una persona, puedo recordar, pero primero recuerdo la persona y tengo el impacto, ¿sí? Después empiezo a ver como fotos, imaginándome ya el lugar, ¿sí o no? O si pensamos en la hierba, ya empezamos a ver directamente sol y verano. Empezamos a relacionar, porque los paquetes se agrupan, nosotros guardamos la información por paquetes. Entonces, cuando ya directamente intento recordar cómo es el olor a hierba, directamente me va a venir el sol, me va a venir un lugar, me va a venir alguna florecita, cada uno como hayamos agrupado todos nuestros recuerdos, ¿sí? Vale, y no se sabe, se saben bien dónde están los recuerdos, pero no se sabe, se ha descubierto en algunas personas, en algunas, que lo guardan y aprenden de manera semántica sobre el significado de las cosas, es decir, no se sabe bien todavía cómo lo utilizamos, se sabe dónde se guarda, pero no todavía cómo lo utilizamos, ¿sí? En eso se está. ¿Vale? Lo que sí que se sabe es en forma de programas, ¿vale? ¿Qué es un programa? Son paquetes de información que guardan los recuerdos para ser utilizados en cualquier momento, ¿vale? Pero que no son de fácil acceso. O sea, nosotros directamente no podemos ir a un paquete, puedo empezar a recordar, ¿sí? Pero hay paquetes que no se recuerdan, ¿vale? Hay paquetes que no son de fácil acceso. Es más, es gracias a que no es de fácil acceso que no nos volvemos locos con todos los recuerdos que tenemos, ¿sí? Por eso están guardados por paquetes para no ser utilizados todos en cualquier momento. Dependiendo de la edad que tengamos, imaginaros todos los recuerdos que tenemos guardados. ¿Sí? Nos volveríamos locos pensando en todo a la vez. ¿Sí? Voy a hablar un poquito del inconsciente. ¿Sí? El papel que todos conocemos, o más o menos todos conocemos, es el más conocido, es el de evitar recordar algo que te ha dolido. ¿Verdad? Una situación dolorosa, lo que hace el inconsciente es encapsular, dijéramos, bajar, racionalizar el hecho, no acordarnos de las emociones, no acordarnos del dolor o no acordarnos directamente del recuerdo, ¿sí? Justamente para que no estemos pasándolo mal cada día, ¿sí? ¿No os ha pasado nunca, por ejemplo, si lo pasasteis mal con una pareja, ¿sí? Y sabéis que durante 4 años de ese tiempo lo habéis pasado mal con la pareja, ¿os acordáis siempre de lo mal que lo habéis pasado? ¿De todo? No. ¿Os acordáis de que con aquella pareja hace 20 años no lo pasé bien? Lo pasé mal, pero no nos acordamos todo el día de todas las cosas que sucedieron. Y menos mal. Y es gracias a las protecciones psíquicas que tenemos. Sí, que no estamos siempre con el dolor tan activo. ¿Vale? Hay otro no tan conocido, el papel del inconsciente, que le llamamos la motivación cognitiva. ¿Vale? Cognitiva viene del verbo conocer, en latín conoscere. ¿Vale? Y nosotros lo llevamos como conocer la situación. Es gracias a las experiencias vividas que nosotros nos vamos aprendiendo. Imaginaos un niño pequeño, ¿sí? Que empieza a hacer unas torres, ¿sí? Y a la segunda torre se le cae, ¿sí? Y ve que mamá o papá hace una torre y con 7 u 8 todavía no se le ha caído. Y él empieza a ver, ¿sí? Al día siguiente vuelve a empezar a querer hacer la torre y con 2 se le cae. Pero luego, en base a ir probándolo, ir haciéndolo, ¿sí? Ya ve que al día siguiente ya tiene 4 torres y todavía no se le ha caído, después 6 o 7. ¿Sí? Es a través de la experiencia que nosotros aprendemos. ¿Vale? Entonces, basándonos en esto, lo que nos hace el inconsciente, la motivación cognitiva, es que nos hace repetir una y otra vez algo que nosotros no hemos podido aprender en su momento.
Por ejemplo, nosotros vamos en este camino, ¿sí? Y vamos bien por nuestro camino. De repente pasa un hecho que yo no lo he podido gestionar. Yo no lo he podido, no he tenido los recursos suficientes para poderlo gestionar, para poderlo aprender, para que no me afecte o para encontrar una solución, ¿vale? Entonces, mi camino es este y de repente, ¡pam!, tengo un freno, ¿sí? Me sucede algo. Evidentemente, emocionalmente me quedo anclada y mi mente sabe que algo no ha aprendido y eso la mente, estos vacíos no los puede soportar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Nos deriva, nos cambia de camino y ahí empezamos a tener pues un montón de creencias, de experiencias, pensamos que esta vida es la nuestra, un montón de islas, pues mira, me he cambiado de trabajo, de pareja, de ciudad y estoy mejor así. No es que estés mejor así, es que para allí no supiste ir, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos tranquilos y aquí hacemos nuestra vida. Podemos estar aquí 20, 30, 40 años, ¿sí? Pero lo que nos va a hacer nuestro inconsciente es mandarnos a situaciones parecidas para capacitarnos. Él no va a aceptar ese vacío, ¿sí? Entonces nos harán diferentes situaciones en la vida que parecen repetidas, pero con menor intensidad. Es decir, lo mismo que se nos quedó anclado en su día, pero con menor intensidad. ¿Me explico bien? ¿Sí? Entonces eso que decimos, siempre caigo en la misma piedra o siempre me suceden las mismas cosas o al final, pero es que al final lo aprendemos. Y cuando lo aprendemos, lo que va a hacer nuestro inconsciente es, esto le vamos a perder fuerza, intensidad, interés y nos vamos a volver para nuestro camino. ¿Sí? Con muchos más recursos. ¿Sí? Ahí falta algo. Dime. Que para que vayas y te dirijas al otro camino, uh-huh, has adquirido un potencial en ti, una, claro, integración, sí, que se llamaría esa integración. Has ganado un mogollón de recursos. Se une con el consciente, ¿no? ¿Perdona? Que el inconsciente se hace consciente. El inconsciente se hace consciente, el consciente se hace inconsciente. Lo que hacemos, no ganamos en experiencia con los años. ¿No sabemos que somos mucho más sabios que hace 20 años? Sí, que sabemos mucho más, que hemos aprendido mucho más y que tenemos muchos más recursos para depende de qué situaciones. Y es gracias a todas las veces que hemos ido aprendiendo. Cuando tenemos miedo, sí, tenemos miedo de hacer algo. Una vez que lo hago, lo haré con miedo. A la siguiente vez, lo volveré a hacer con miedo. A la tercera, volveré a sentir el miedo, pero sabrá mi mente consciente que no pasaba nada, que lo sé hacer. ¿Sí? Y a la quinta incluso ya no tendré ni miedo. ¿Sí? Pues esto es lo que nos va atrayendo. Es como, jolín, esto es justo lo que no quiero y la vida me hace que vuelva a estar en el mismo lugar. Pues darle gracias, porque lo que está haciendo es capacitaros, ¿sí?, para desbloquear algo que en su día se quedó bloqueado. ¿Sí? Y ahí pues nos hacemos más sabios, sabemos más, tenemos más recursos, hemos conseguido cosas que antes no podíamos, ¿vale? Vale, entonces entramos en los tipos de simbolismo, ¿vale? Los tipos de simbolismo que podemos estar viendo, bueno, tanto en consulta o en el día a día con personas, ¿vale? El primero, entonces, todas las partes de nuestro cuerpo tienen un significado simbólico de lo que vivimos en nuestra realidad, es decir, el simbolismo biológico. ¿Vale? Cada parte de nuestro cuerpo tiene un significado. He puesto diferentes, ¿vale? Por ejemplo, las mamas, los pechos, ¿para qué sirven? Para dar de mamar, ¿sí? Pero no solo para alimentar al bebé y ya está. En el momento que le estamos alimentando, en el momento que lo estamos acogiendo, que lo estamos mirando mientras, como en la foto, lo estás mirando, ahí lo estás reconociendo, le estás dando valor, le estás dando un lugar. ¿Sí? No solamente con la nutrición de mamá, la nutrición afectiva, no solamente le estás dando comida, le estás dando muchísimo más. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que tiene alguna problemática, por ejemplo, con problemas de comida, trastornos alimenticios, ¿sí? O alguien que tenga problemas en los senos, que tenga quistes o que le pase algo, ¿sí? Ya vamos a saber directamente a qué nos podemos ir, que es una primera infancia. ¿Entendéis? O sea, alguien tiene bulimia o anorexia o un principio de, o sabemos que tenemos algún tipo de trastorno, ¿dónde vamos a ir directamente? A preguntar por mamá. ¿Sí? Vale. El siguiente, por ejemplo, es el útero. Relacionamos el útero como tu primera casa, que es donde el bebé llega a la vida y llega a través del vientre materno. ¿Sí? Entonces, simbólicamente, el útero es nuestra primera casa, es el primer lugar donde nos acogen cuando llegamos. ¿Sí?
La segunda es cuando después del hospital o cuando después de nacer me llevan a mi casa, ¿ok? La primera es el útero. Entonces, el siguiente, en cambio, el corazón, es tu casa propia. Entonces, cuando alguien tiene problemas de corazón, vamos a ir a ver qué pasa en tu casa. ¿A quién quieres en tu casa? ¿Quién quieres dejar entrar en tu casa? ¿Quién quieres que salga de tu casa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el corazón tenemos unas... unas válvulas que se abren y se cierran para que entre y salga la sangre, que sea expulsada por todo el cuerpo. Entonces, simbólicamente, a esto lo vamos a poder preguntar a la persona qué pasa en tu casa, quién quieres tener en casa, quién quieres sacar de tu casa. ¿Sí? ¿Comprendéis? Solo buscando la función que tiene cada parte del cuerpo. ¿Vale? Otro ejemplo, las tiroides lo relacionamos con el tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Además de muchas otras cosas, ¿vale? Las tiroides, gracias a sus hormonas, regulan el metabolismo del cuerpo. Es decir, nos dan la energía y la potencia necesaria para movernos. ¿Sí? Entonces, si yo necesito ir más deprisa o necesito ir más lento, si yo necesito tener más tiempo para poder enfrentarme a un conflicto, ¿qué voy a hacer? Un hipotiroidismo. Me voy a enlentecer mi cuerpo. ¿Sí? Por eso lo relacionamos con el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Vale? Otros. La hipófisis. La hipófisis es la glándula que segrega la hormona de crecimiento, entre otras muchas cosas, ¿eh? ¿Vale? Pero la hormona de crecimiento es la hormona que segrega un bebé desde el vientre materno hasta los primeros años de vida, es cuando más hormona de crecimiento tenemos, ¿vale? Que lo que necesita es, se necesita mucha de esa hormona para crecer, huesos, tejidos, ¿vale? Órganos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es preguntar a la persona en relación a estar a la altura. ¿Sí? A la altura de las circunstancias, a la altura de mi pareja, a la altura de los jefes, a la altura de mis padres, a la altura... ¿Cómo me siento frente a lo que se espera de mí o frente a lo que yo me espero de mí misma? ¿Sí? Vale. Entonces, a partir de todos los síntomas de las enfermedades, podemos ir a buscar el simbolismo biológico. ¿Vale? Tenemos otro que es el simbolismo metafórico. Por el lugar, ¿vale? Donde tengo la molestia o, ¿vale? Por las formas y los lugares de cada parte dentro del aparato locomotor, ¿vale? Por ejemplo, húmero, ¿vale? Lo relacionamos con hombre, por la fonética, por las letras, ¿vale? El húmero, ¿veis aquí el dibujito dónde está? ¿Sí? Entonces, es cómo me veo yo como hombre o como mujer, dependiendo de lo que tenga. Cómo me veo yo con esa función masculina o femenina, ¿sí? Y aquí vamos a poder ver si hay desvalorización, presión, necesidad de resultados. Por ejemplo, si yo he de hacer algo, lo que quiero hacer, y lo que estoy haciendo, necesito que haya un resultado para valorizar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿sí? Es que no me siento ya bien directamente. Necesito sentirme bien dependiendo de lo que me digan, de que me reconozcan, ¿sí? O de que haya un resultado frente a lo que hago. Ahí no hay un valor contigo mismo. ¿Sí? Si necesitamos algo del exterior para reconocernos y para darnos valor, es que yo como hombre o como mujer no me lo estoy dando. ¿Sí? ¿Vale? Diferente es, este es el trozo de aquí. ¿Vale? Luego veremos, me parece que sigue. Este que es el radio. Uy. Este que es el radio. ¿Vale? El otro hueso, ¿vale? Que va del codo hasta la muñeca. Y aquí vamos a estar hablando de perímetro. ¿Vale? ¿Qué función hace? ¿Qué movimiento hace este? ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo quién tengo en mi perímetro, en cerca de mí, o a quién quiero tener. ¿Qué es diferente con a quién quiero abrazar? Que sería relacionado con los hombros. Si tengo dolores en los hombros, ¿vale? O molestias, o me pasa algo, va a ir con a quién quiero abrazar, o a quién me gustaría abrazar y no puedo, ¿vale? Va con el abrazo, con la función que me hacen los hombros. Este es el perímetro. ¿Sí? Y este es cómo me veo yo como hombre o como mujer. ¿Vale? Más cerca sería la mano, ¿vale? Que sería con el trabajo, un trabajo más fino. ¿Vale? Hay que ver también para qué sirven los brazos. Es otra forma de verlo. ¿Para qué sirven? Para abrazar, para trabajar. Exacto. Entonces vamos a preguntarle sobre esas temáticas. Además que luego le podamos hacer la kinesiología para regular alguna parte del cuerpo y tal, ¿sí? Pero a nivel emocional vamos a ir a preguntarle sobre su vida con estas preguntas precisas. No es como lo que yo dice, pero ¿tú por qué has preguntado esto directamente?
porque he ido a buscar la simbología de cada cosa. ¿Sí? Tenemos otro, las tibias, ¿vale? Gracias a esta, ¿veis esta formita de la tibia, de la meseta tibial? ¿Vale? Que tiene una forma de balanza. ¿Sí? Pues van a ver todas las temáticas desde el equilibrio. Lo que es justo para mí, lo que es justo para la vida, si la vida está siendo justa conmigo o no, ¿vale? Como una balanza, ¿vale? Entonces voy a ir a preguntar quién está siendo injusto contigo o tú sientes que hay una injusticia, ¿sí? Voy a ir preguntando por ahí, ¿vale? También temas de sometimiento, las rodillas, cuando duelen las rodillas también podemos ver, ¿vale? Si hay sometimiento o la dirección. Bueno, pues eso es la rodilla, no es la tibia, ¿vale? La tibia es en el equilibrio, lo que es justo y lo que no es justo para mí, ¿vale? Y la rodilla, bueno, la tengo en otro lugar. Pero bueno, os lo adelanto, la rodilla lo que hace es, ¿hacia dónde va mi cuerpo? Hacia dónde está la rodilla dirigida. Yo no puedo tener la rodilla allí y querer ir para allá, no puedo que no, ¿vale? Siempre me dirijo, mi camino va hacia dónde está mi rodilla, ¿vale? Entonces, si tengo dolores en las rodillas, o me molestan, o me pasa algo, voy a tener que ver temáticas con la dirección que estoy tomando. ¿Qué sucede? O quiero tomar otra, o me siento desvalorizada en la que he tomado, o no quería tomar esta. ¿Qué pasa con la dirección en tu vida? En cualquier ámbito de tu vida. Y ahí es que la persona pueda hablar, ¿vale? Porque es súper importante nosotros hacer la pregunta clave y callar. Como terapeutas, callar, observar, ver qué lenguaje se hace, ver qué pasa en sus caras, ver qué hace en su cuerpo. ¿Sí? Contra más callamos, más les podemos ayudar. ¿Sí? Cuando somos muy inquisitivos, hacemos muchas preguntas y la persona, como no habla nuestro lenguaje, aunque hablemos el mismo idioma, cada uno utiliza las palabras para sus cosas. Tú dirás, ¿en qué te has sentido injusto? No, injusto no, un poco desequilibrado. Bueno, claro, a ver, o yo digo otra palabra y no, esa palabra no es. O, ¿estás triste? No, estoy desamparado. Claro, lo mejor es cómo te sientes frente a esto, cómo te sientes frente al camino que estás tomando, que has tomado. ¿O te gustaría tomar otro camino? Y la persona que hable, ¿sí? Que haga sus relaciones, porque cuando ella hace sus conjeturas es cuando se sana, no cuando nosotros le decimos qué le pasa. ¿Sí? Vale. Hay otro simbolismo arquetípico, ¿vale? Que es el que representa las partes del cuerpo. Por ejemplo, la planta de los pies, ¿sí? Va a estar hablando de mamá, nos representa la madre, ¿vale? La madre tierra, ¿sí? Que es donde están los pies, ¿vale? Entonces, las manos nos representan al padre. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Y la cabeza también va con el padre, ¿vale? Lo relacionamos con el padre. Entonces, si tengo eczema, psoriasis, ¿vale? ¿Qué pasa con el contacto del padre? ¿O demasiado contacto o poco contacto? ¿O qué tipo de contacto? ¿Vale? O la gente que es, se le cae el pelo, que es calva, ¿vale? Va a relacionarse con el padre, relacionarse con la figura paterna. ¿Qué sucede? ¿Vale? Los cinco dedos de la mano. Cada dedo también tiene un significado. Por ejemplo, un niño que se chupe el dedo pulgar, ¿qué pensáis que puede ser? ¿Con qué va relacionado? Si es la succión, con la madre. ¿Vale? El siguiente, el índice, por ejemplo, es el juicio. ¿A quién estoy juzgando o con quién me estoy juzgando? ¿Me estoy sintiendo juzgada? ¿Sí? El tercero, el corazón, ¿con qué va? El dedo palabrota, ¿con qué va? ¿Eh? Sí. El cuarto, el anular con el compromiso, que es donde nos ponemos el anillo. Y son, si por ejemplo un día nos cortamos, estamos pensando en algo y de repente estamos pelando una manzana y nos cortamos un dedo, tampoco es para volvernos locos, pero uy, no va a ser el mismo dedo que nos cortemos, no va a ser el mismo significado. Entonces puedo preguntarme, sí, un poquito, en qué estaba pensando, qué está sucediendo, qué sucede con la figura materna, qué pasa conmigo, porque es la identidad también, el pulgar, qué pasa con lo que me estoy juzgando o estoy juzgando, qué pasa con mis sentimientos, qué pasa con los compromisos o con los secretos, ¿sí? O si un día me sale una verruguita, pues me sale en un dedo y no en el otro, ¿sí? También podemos estar, son lecturas que nos está dando el cuerpo. El cuerpo necesita expresarse de alguna forma, y la forma que tiene el inconsciente de expresarse, ¿cómo es? Simbólicamente, exacto, de forma simbólica, ¿vale? Por eso, todo lo que nos pasa en un lugar o en otro, si nos quemamos con el sol, a lo mejor no nos quemamos por todo el cuerpo, pues qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en esta parte de aquí? ¿Sí? O si me doy un golpe, ¿por qué me lo doy aquí? No me lo doy en la rodilla. O me lo doy en la rodilla, no me lo doy en el brazo.
¿Sí? El inconsciente nos está hablando en cada momento. ¿Vale? ¿Y el meñique? Lo he dicho, secretos. Ah, el meñique secretos. ¿Vale? La rodilla que decía sirve para dar la dirección de tu camino o para evitar someterte. ¿Vale? Y a nivel muscular, ¿qué hace el músculo? Se contrae y se relaja, ¿sí? Para el movimiento. ¿Vale? Entonces, ya solo que me moleste un músculo, que tenga debilidad en un músculo o que tenga una contractura en un músculo, ya me está diciendo que frente a lo que el movimiento, frente a lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer, hay una desvalorización, hay una falta de potencia, no hay una seguridad de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y ahora, dependiendo de las partes del cuerpo, para qué sirve el músculo que me duele, le vamos a dar una lectura más precisa, no tan general, ¿vale? Por ejemplo, si es el tendón de Aquiles, ¿para qué sirve? Para levantarte, ¿vale? Para elevarte. Entonces es, no me siento capaz de elevarme, de subir de nivel, ya sea profesionalmente, ya sea para familiarmente, ya sea como sea. Hay que, la persona te lo tiene que decir. ¿Con qué te resuena elevarte? ¿En qué te quieres elevar y no puedes? ¿O cómo te sientes? ¿Sí? O a lo mejor ya te lo he explicado antes. ¿Sí? Dependiendo del músculo que estemos hablando, para qué sirve cada músculo, podemos ir a ya darle una connotación más clara. ¿Vale? Vale, el simbolismo funcional. ¿Para qué sirve donde me pasa algo? ¿Sí? Por ejemplo, la piel, quien tenga eczemas o que se queme con el sol o que tenga psoriasis, ¿vale? La piel es el órgano más grande que tenemos por todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve? Además de para separar exterior de interior, no tenemos solo piel en exterior, ¿eh? Tenemos también piel, las fascias interiormente, que protegen todos nuestros órganos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para hacerlo fácil, el del cuerpo, ¿con qué va? Con las caricias, con los abrazos, con el contacto. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo la foto a la persona le está picando en la mano, ¿con qué lo vamos a relacionar? Contacto con el padre. Y si además me pica y hay inflamación, todas las sitis me dan una connotación de rabia, de forma general, ¿vale? Las sitis van con rabia. Entonces puedo estar diciendo que algo me molesta, me irrita, me da rabia en relación al contacto que tengo con mi padre o al que no tuve con mi padre o al que me gustaría tener con mi padre. ¿Sí? ¿Y si doliera los pies? ¿Si picara los pies? ¿En la cabeza? Vale. Vale, el simbolismo funcional, la nariz, ¿para qué sirve? Para oler. Entonces, temas relacionados con algo que no me huele bien. ¿Sí? Algo sucio o algo que no me huele bien, algo que ya me estoy tramando a mí que me va a pasar algo. ¿Sí? Entonces se puede tapar la nariz, puedes dejar de oler, o te puede irritar, se te puede tapar de golpe. ¿Vale? Podemos estar viendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué el inconsciente hoy me tiene que tapar la nariz? Hay gente que lleva 20 años con la nariz tapada y no huele, ¿eh? Vale, entonces vamos a poder ir también a historias del transgeneracional. ¿Vale? Entonces, los ojos, ¿para qué sirven? Para ver. ¿Sí? Si tengo itis, por ejemplo, un enrojecimiento, enrojecimiento en los ojos y puedo ver que tengo inflamación, algo que me está molestando, algo que me está irritando, que me está dando rabia, que me da rabia de lo que estoy viendo o lo que no estoy viendo. Entonces la persona hay que preguntarle, ¿qué ves o qué quieres ver? ¿Sí? ¿Vale? O que le duele o le irrita lo que está viendo, ¿vale? Entonces, el simbolismo de hoy es el simbolismo que se vivió ayer. Sí, nosotros nos podemos quedar con la idea de tratarle lo de la vista, lo del picor y quedarnos aquí. Pero eso es una proyección solamente. No estamos viendo el tema real. ¿El tema real qué es? Ir hacia atrás, el pasado. Ese es el simbolismo como se quiere manifestar el cuerpo. El cuerpo no, el inconsciente. ¿Sí? La forma que tiene. Entonces, a través del simbolismo podemos acceder a la memoria, al registro, a lo que pasaba en un pasado. ¿Vale? Simbología en los representantes. ¿A quién elegimos como pareja? ¿A quién elegimos como jefes? ¿A quién elegimos como...? ¿Vale? Entonces, en nuestras relaciones podemos estar viendo representantes en cada momento. ¿Sí?
Y cómo los vemos, lo vamos a relacionar. ¿Cómo los vemos y cómo vivimos la relación con la persona presente que me representa? ¿Quién? ¿A quién nos puede estar representando los, la gente de un pasado, un presente? Me estoy liando. vuelvo. Yo tengo gente presente en mi vida, ya sea una pareja, ya sea un jefe, ya sea una jefa, ¿sí? Unos amigos, unos compañeros, ¿vale? Y todos y cada uno de ellos pueden representar a alguien en mi vida, ¿sí? Entonces, pero la gente más cercana es la que más datos me van a dar. Por ejemplo, la pareja, ¿a quién me pueden representar? Al padre o a la madre directamente, ¿sí? O alguien del árbol, ¿sí? Incluso podemos traer yacientes de otros, o sea, gente que ocupe el lugar de alguien del árbol que sufrió mucho, ¿vale? Por ejemplo, el jefe, si tengo problemas con el jefe, ¿con quién lo vamos a relacionar? Con el padre, ¿vale? ¿Por qué? Porque el jefe es el que dicta las normas, el que dice lo que tenemos que hacer, nos guía y nos dice cómo ponerlo y cómo hacerlo. En cambio, la empresa la relacionamos con la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la madre es la que nos da de comer, la empresa nos da de comer, la empresa da el dinero. ¿Sí? Entonces, la empresa da el dinero con el que yo voy a poder ir a comer. Entonces, empresa, si hay, me quejo de que en la empresa no me reconocen, no me suben de nivel, no me dan el lugar que yo quería que me han dado, me están engañando, me han tomado el pelo, me dijeron que me darían y no me hacen nada. ¿Sí? ¿Con quién voy a tener problemas? Con la madre. ¿Vale? Y si tengo un jefe que no me respeta, que me manda cada vez más faenas sin darse cuenta si estoy 4 horas más cada día en el trabajo y no le importa, ¿con quién voy a tener problemas? ¿A quién tengo que ir a trabajar? Más que tener problemas, ¿a quién voy a tener que ir a trabajar? Al padre. ¿Sí? Vale. ¿Y los compañeros? ¿A quién van a pertenecer? A los hermanos. ¿Sí? A los colaterales. ¿Vale? Simbología en el lenguaje terapéutico. ¿Vale? Si una persona, por ejemplo, te habla de sentirse abusada, por ejemplo en el trabajo, me siento abusada porque aunque yo diga que necesito días de fiesta y aunque yo haga 4 horas más de trabajo cada día, a mí no me dan fiesta nunca. Y vienen a otros y sin pedirlas se las dan y tienen 30 días de vacaciones. Yo me siento abusada, poco respetada, ¿sí? Y la palabra abuso no es un abuso real. Pero vamos a ir a buscar en el árbol. Ya nos está hablando una persona que se esté sintiendo de esa forma, ¿sí? Ni escuchada, ni respetada, muy presionada, ¿vale? Y abusada, vamos a poder, ya me está hablando, se está sintonizando con el árbol, vamos a ir a buscar los abusos en el árbol, los abusos reales, abusos de poder, abusos de dinero o abusos de violaciones, ¿sí? Hay que ir a ver con qué se está sintonizando en este momento la persona y que tenemos que ir a sanar, ¿vale? Otro ejemplo, la persona habla de negocios que no funcionan, ¿sí? De que no dan frutos todo lo que hace. Tienen un montón de ideas, se ponen a hacer proyectos, montan un negocio, pero oye, que no veo que salga, que no veo el fruto, que no veo el dinero, que yo me harto a trabajar, que parece que la cosa va, pero no hay frutos, ¿sí? Si la persona se está sintonizando con su árbol, vamos a poder ir a ver y encontrar historias de hijos muertos, abortos, ¿vale? El fruto. ¿Vale? Entonces vamos a ir a buscar temas relacionados con los hijos, ¿vale? O sea, hay que ver de qué nos está hablando la persona. Sí, pero si no hay hijos, si no hay descendencia. En el árbol, ¿eh? En tus abuelos, bisabuelos, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. ¿No tienen descendencia ellos para que tú estés aquí? Sí, sí, no. Desde mí hasta yo y mi árbol. Tú y tu árbol hacia arriba, sí. Hay descendencia seguro. Para que tú estés aquí hay descendencia. Sí, pero hijos no. No hay ningún hijo, no ha habido nunca ningún hijo, no ha habido nunca. Bueno, nunca, aquí en esta vida. En esta época. En esta vida. No, en estos últimos años, pero han... Bueno, ella, vale, ya está, pero más arriba sí, estamos buscando en mis abuelos, hubieron muertos en mis bisabuelos. Yo te hablo de descendencia de parte mía. Hacia abajo. Buscamos hacia arriba. Los frutos son los niños del propio árbol. El fruto generacional es toda la familia, claro, todos los ancestros, ¿no?
Pero es que no te entiendo bien, bien la pregunta, ¿eh? Mi propio árbol. Sí, pero que no te entiendo la pregunta directamente. Si no hay frutos, que en mi caso sí que los hay, pero bueno. Los hay, pero a hijos. Estoy hablando primero de. Estoy dando la simbología de negocio a hijos. De fruto, de que yo no ver un fruto en todo lo que yo estoy haciendo, podemos ir a ver si en mi árbol más arriba de mí, antes que yo, han nacido hijos muertos, han habido abortos, han habido niños que le han pasado hambre, solo eso. Que es una cosa que vamos viendo en terapia, ¿vale? Y que lo estamos viendo en los árboles y por el trabajo que estamos haciendo, ¿vale? No hablo de ningún caso en especial, hablo en general, ¿sí? Que puede ser que uno tenga hijos. Yo tengo hijos, pero que. Sintiendo esto, o puede ser que no los tenga, entonces hay que ir a buscar a mi árbol. Claro, pero la problemática yo estaba diciendo de en un negocio, por ejemplo, en algo que no me da frutos. O que no tengo hijos, pues voy a ir a buscar temáticas de hijos, que ha pasado con otros hijos, yo quiero tener y no tengo. Tienes que ir, si a mí no me da frutos, tengo que ir a mi árbol a ver en qué momento en mis antepasados montaron un negocio, quisieron hacer algo. Eso es, ahora sigo, eso es otro, eso es ir a buscar en el árbol a través del símil. Una cosa es típico, si no me va bien en mi negocio, voy a ver qué negocios no estoy haciendo, porque estoy en fidelidad y estoy repitiendo de la misma forma, ¿sí? Otra cosa es que puedo estar en el árbol, puedo estar reparando, ¿sí? Y no, me vas a hacer diferentes formas, por ejemplo, a través de la profesión, yo también estoy reparando, y a través de la profesión es una simbología de lo que está sucediendo en mi árbol, ¿vale? O sea, todo en realidad puedo ir a buscarlo, que es lo que estoy viendo en mi árbol. ¿Vale? Simbología en el lenguaje terapéutico. Si alguien me está hablando de injusticias, ya sean laborales, injusticias de vida, injusticias en las relaciones, ¿vale? Vamos a ir a buscar qué injusticias han habido reales en el árbol. ¿Vale? Es la forma que tiene el árbol de actualizar y descargar en forma de fidelidad, reparando o descargando. ¿Vale? Con el tema del dinero, con el tema del dinero es más peliagudo, hay bastantes opciones, ¿vale? La primera es que el dinero se relaciona con la liquidez, con los líquidos. Entonces vamos a poder ir a buscar qué pasa en tu fase agua, qué pasa en riñón, qué pasa en vejiga, puedo trabajar desde ahí, ¿vale? Otra opción, y también podemos relacionarlo con miedos o miedos existenciales, ¿vale? Hemos relacionado un poquito de medicina china con una simbología de la energía que tengo mal, que es el dinero, ¿vale? La otra opción es ir a buscar y trabajar creencias, ¿vale? Pues que el dinero es sucio, que el dinero es para ricos, que el dinero es malo, que al final voy a dejar de ser yo misma si tengo más dinero, ¿vale? ¿Qué creencias hay que me limitan que yo tenga? O el dinero se para, si han habido peleas entre hermanos por herencias, o tú ya sabes colectivamente que las herencias hacen que las familias se separen en algunos casos, ¿sí? Pues lo que va a hacer esta familia es rechazar el dinero. Inconscientemente, claro, conscientemente lo voy a estar pidiendo, pero inconscientemente, ¿vale? Pero si solo me quedo trabajando la creencia, que está muy bien, ¿eh? Que en muchas ocasiones vamos a trabajar la creencia, pero si solo me quedo ahí, me quedo en la proyección, no me quedo en la raíz del problema, ¿vale? Entonces, vamos a relacionar también dinero, y esto ya es ir a ver la proyección, vamos a relacionar dinero con carencia. Si no tengo dinero, estoy carente. ¿Sí? Y biológicamente la carencia más importante que tiene el ser humano es la carencia afectiva materna, ¿sí? El amor, ¿vale? Entonces vamos a ir a ver, vamos a poder preguntar qué tal, relacionado ya directamente con su mamá, ¿vale? Mamás pueden estar, ¿sí? Pero ¿de qué forma? ¿Vale? Hay que preguntar a la persona, no, mi mamá estuvo y fue muy sobreprotectora, ¿vale? Me protegió demasiado. Ahí ya puede haber un tema. El que me protegen demasiado tampoco es bueno, ¿sí? Y podemos crear muchos rechazos hacia las madres, ¿vale? O nosotros como hijos, porque ella me quiere tanto y yo no la quiero nada porque me agobia, entonces al final tengo un lío en la cabeza entre lo que necesito, lo que quiero, lo que no quiero, lo que siento, pero lo que quiero, ¿vale? Y nos sentimos mal como hijos, nos podemos sentir mal contra las madres, ¿vale? Pero estás pensando en que tienes que ir a limpiar o que tienes que cocinar, o tiene una carencia afectiva a ella, pues le es muy difícil dar lo que no tiene. ¿Sí? A lo mejor la mamá ha estado un montón de horas, ¿sí? Pero ha estado preocupada por sus cosas, y aunque lo tuviera en brazos un montón de horas, ha estado preocupada por sus cosas,
¿sí? Entonces eso el niño lo sabe, los niños lo supimos, ¿vale? Entonces podemos tener carencias aunque la mamá esté, ¿vale? Pero tenemos que ir a preguntarle a la persona, ¿vale? Y si no, ir a buscar el símil, el mismo, lo mismo que sucedió en el árbol. Pues con herencias, con negocios que no han habido, qué pasó con quiebras, qué pasó en el árbol en relación al dinero. ¿Vale? Entonces en el dinero tenemos o quedarnos en un poco en la superficie hablando de la fase agua o las creencias, o ir a ver qué tal con la función materna, ¿vale? O ir al árbol a buscar quiebras. ¿Vale? ¿Qué más? El simbolismo del para qué. ¿Para qué sirve lo que no puedo hacer? ¿Vale? Por ejemplo, relacionado con el sexo. ¿Vale? Pues no tengo sexo, no siento nada de placer cuando tengo sexo o no consigo una pareja. ¿Vale? ¿Para qué sirve hacer sexo? Biológicamente hablando. Para procrear, para tener hijos. Entonces, si yo no consigo tener pareja, o estabilizar pareja o tener relaciones sexuales, puedo ir a preguntar qué es lo que pasa con hijos o con el tema de tener hijos. Entonces en el árbol, por ejemplo, a lo mejor han sufrido mucho las madres, a lo mejor han habido niños muertos, a lo mejor han habido mamás muertas en el parto, ¿sí? Y conscientemente queremos tener hijos, pero inconscientemente es un peligro, ¿vale? Entonces la forma ya es quitándonos incluso a la pareja de al lado, porque pareja ya es sexo igual a hijos, familia, ¿vale? O para no separarme de mamá o de papá. Si a mí me va bien en los proyectos, a mí me va bien con la pareja, con la familia, con mis hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Me salgo del nido? ¿Sí? Y a veces hay una incapacidad para dejar solo a mamá, para dejar solos a papás, a papá y a mamá, o a ellos dos juntos, ¿vale? O yo tengo una incapacidad, o no quiero, simplemente no quiero salir del nido. Entonces, más que tener otras problemáticas, será la de justamente no tener pareja o que no me vayan bien los proyectos. No tenga dinero, como no tengo dinero no me puedo ir. Entonces me queda mi mente diciendo, como no encuentro trabajo no me puedo ir de casa, tengo 35 años y sigo en casa de mis padres, pero porque no tengo dinero, ¿eh? Entonces podemos trabajar el dinero, pero nos perdemos algo. ¿Sí? ¿Comprendéis? Vale, simbolismo atemporal. Aquí ya no es tanto el simbolismo, sino con lo que le conecta a la persona con lo que está sucediendo. Por ejemplo, si alguien pierde un hermano a los 4 años, cada 4 años puede haber una separación en su vida. ¿Vale? Cíclicamente puede estar reviviendo esa separación, ya sea con amigos, ya sea con colegios, ya sea con parejas, ¿vale? Pero que cada 4 años dejas lo que estás haciendo. O quieres dejar lo que estás haciendo. Y aquí simbólicamente es el simbolismo temporal. Aquí no vamos a ir a buscar. A cada 4 años vamos a trabajar, sino qué pasó en los primeros 4 años y trabajar el primero, esa pérdida, ese duelo no resuelto. ¿Vale? Entonces el símbolo se sostiene gracias a la función que tiene. Realmente, como decíamos antes, el inconsciente guarda los recuerdos, sí, y nos va motivando para capacitarnos, y simbólicamente nos está hablando. ¿Sí? Entonces esos símbolos son la representación de tu vida y te une a una historia lógica del pasado. Gracias.